Agentes de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda realizaron una inspección a los 7 locales que venden licores dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Evelyn Alemán, vicepresidenta de Judesur, detalló que no decomisaron mercadería a los concesionarios, sino que se hizo una inmovilización de producto, es decir, que hasta que el proceso de etiquetado no se resuelva, no se pueden vender. Precisó que lo que se vende dentro del depósito debe llevar una etiqueta que así lo indique, además del registro sanitario que expende el Ministerio de Salud. Está sujeto a un régimen aduanero especial, por lo tanto, las autoridades tienen toda la potestad de ingresar y hacer los controles pertinentes. Eso fue lo que sucedió ayer. El Departamento Fiscal realizó investigación a 7 locales comerciales del Depósito Comercial de Golfito y lo que se encontró fueron que artículos no estaban etiquetados. El depósito está sujeto a un régimen especial aduanero. Esto lo que significa es que esa mercadería fue inmovilizada, no decomisada. Y se está en espera de que los locales comerciales pues cumplan con esa disposición de ley. Lo que no se vale es decir que en el Depósito Comercial de Golfito existe contrabando, porque para eso existen los controles pertinentes y todos los funcionarios somos respetuosos de esa normativa. Además, precisó que es responsabilidad de Judesur velar por la operación del depósito y en coordinación con el Ministerio de Hacienda deben brindarse las facilidades para la venta de productos por parte de los concesionarios.